El Comité Impulsor de Justicia está exigiendo investigación contra los que planificaron el autogolpe en Bolivia. Denuncian que todo habría sido armado para desviar la atención ante la falta de dólares y combustible en Bolivia. Ha dicho claramente, todo esto sería también para no promulgar la ley contra los magistrados autoprorrogados e impedir que el pueblo se movilice para hacer cumplir con las leyes. Están anunciando procesos penales a futuro, más adelante, contra el presidente Luis Arce Catacora Choquehuanca y todos sus ministros. Ha dicho, no se puede creer en las investigaciones que realiza la justicia boliviana porque no trabajan para el pueblo. Está pidiendo que se conforme una comisión mixta para investigar todo lo sucedido. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Amplio criterio, de manera objetiva de los acontecimientos sucedidos el 26 de junio, nosotros consideramos que ha habido un golpe de Estado el 2003, que ha habido en octubre de 2003, que ha habido un golpe de Estado el 2019, que tenemos 39 en 2019, que no podemos jugar con el sentimiento del pueblo, que no podemos hacer este tipo de pantomimas, este tipo de teatros para ocultar el verdadero cauce de la pérdida de la democracia. Nosotros hemos perdido la democracia en el momento en que la prórroga de mandato se ha hecho efectiva, en el momento de que prevaricadores han resuelto y han emitido resoluciones, autos contra la Constitución, en el momento que los prevaricadores han desplazado a la Asamblea Legislativa, y actualmente tenemos a Lucho Arce y a su Tribunal Constitucional Plurinacional y a sus magistrados autoprorrogados gobernando sin la Asamblea Legislativa Departamental. Vivimos una dictadura, vivimos un golpe judicial perpetrado por el señor Lucho Arce, efectivo ya. Nosotros queremos denunciar como Comité Impulsor de Justicia todas esas acciones. Nosotros queremos denunciar a la población internacional, a la población nacional, que se ha hecho toda esta pantomima para alejarnos de la verdadera causa, del verdadero objetivo, que es la crisis económica, la falta de diésel, la falta de dólar, la liberación de las exportaciones por parte del gobierno y también y principalmente que tenemos que recuperar la Asamblea Legislativa, sus potestades y sus facultades administrativas, tanto de todos los diputados y senadores como principalmente del presidente de la Asamblea Legislativa Nacional. Ese es el objetivo fundamental, que la sesión de la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Departamental y las normativas que han sido deliberadas y tratadas tengan que ser promulgadas por el Ejecutivo. Por no asumir estas responsabilidades de manera irresponsable, de manera cobarde, el señor Lucho Arce, el señor David Choquehuanca, han realizado este tipo de pantomima, este tipo de acciones, supuestamente un golpe militar que ha sido un autogolpe, para que la población no pueda entrar a una movilización nacional por sus reivindicaciones legítimas y por recuperar la Asamblea Legislativa Nacional, perdón, que es recuperar la democracia en el país. Nosotros como Comité Impulsor de Justicia anunciamos futuras denuncias, futuras proposiciones acusatorias para que se esclarezcan estos hechos, tanto se investiga al presidente de la República, presidente del Estado Plurinacional, vicepresidente del Estado Plurinacional, ministro de Gobierno, ministro de Justicia, ministro de Presidencia, que se han prestado a este tipo de artimaña para poder engañar al pueblo y alejarlo de sus verdaderas reivindicaciones. Nosotros como Comité Impulsor de Justicia decimos la democracia se nos ha arrebatado desde magistrados autoprorrogados que en este momento son delincuentes que emiten resoluciones contra la Constitución y en favor del señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca. Resuelven en 7, en 5, en 6 días resoluciones concernientes al señor Jáuregui, pero en 7 y 8 años no pueden resolver cuestiones concernientes al pueblo de a pie. Esa clase de injusticias, esa clase de proscripción que tenemos nosotros para solicitar debido procedimiento, es el que reclamamos al Estado Plurinacional y a nivel internacional. No tenemos jueces, no tenemos autoridades judiciales, pruebas ni justas. Eso es lo que reclamamos. Ahora pretende cerrar la Asamblea Legislativa porque están pidiendo a la población que se conforme una comisión especial, una comisión mixta para investigar el autogolpe, porque no hay creencia en la fiscalía, en el órgano judicial.
No se puede creer en el órgano judicial, dado que la autoprórroga de mandato se ha dado a pesar de denuncias de corrupción, ventas de sentencias, ventas de autos, a pesar de resoluciones autos contra la Constitución, de gente que otorga, magistrados que otorgan 33.000 hectáreas a particulares, siendo que esto atenta con la soberanía del país y está contra la Constitución y contra la ley INRA. Por otro lado, nosotros indicamos, tiene que darse esta comisión mixta de fiscalización y de control social. ¿Dónde reside la democracia si no es en la Asamblea Legislativa? Que son representantes, que son el resumen de municipios, departamentos, escaños especiales, representantes mediante los cuales el pueblo dirime las leyes y los intereses del Estado. En ese marco y ese entendido, nosotros tenemos que aclarar que la Asamblea Legislativa Nacional tiene toda la potestad, tiene toda la función de pedir peticiones de informe, de hacer investigaciones, de hacer control social y de controlar precisamente mediante una comisión mixta que se actúe de acuerdo a derecho y que se dé una investigación proba en relación a los hechos acontecidos el 26 de junio. Dado que los magistrados han demostrado que son totalmente parcializados y en los hechos, haciéndose una prórroga de mandato, ellos mismos son delincuentes prevaricadores en los cuales nosotros no podemos confiar y que sabemos, si no es en esta gestión, en las próximas gestiones, todos sus actos quedan nulos de pleno derecho desde el 2 de enero. En ese sentido, nosotros indicamos y saludamos la posición de crear esta comisión mixta, que creemos que es la adecuada, y al margen de eso, organizaciones civiles, organizaciones sociales y políticas tienen toda la potestad de realizar control social a esta investigación. Y nosotros, como Comité Impulsor de Justicia, anunciamos proposiciones acusatorias y denuncias que tienen que alcanzar hasta la primera autoridad del Estado plurinacional, que tiene que asumir responsabilidades en torno a estos hechos acontecidos y además que tampoco se puede dejar de lado el tema de que no hay gasolina, no hay diésel, no se puede dejar de lado el tema de la libertad, la liberación de exportaciones, no se puede dejar de lado el tema tierra-territorio, no se puede dejar de lado el tema de la crisis económica, no hay dólar, y no se puede dejar de lado que queremos elecciones judiciales, que es lo único que nos garantiza que va a haber elecciones nacionales, porque Lucho Arce sabe que no va a ganar las elecciones nacionales vía democrática, es por eso que ha acudido a este tipo de artimañas. Ese es el pliego petitorio, no nos dejemos apantallar con esta cortina de humo. Saludamos esa comisión mixta, es totalmente imperativo ante autoridades judiciales que están sesionando en contra del derecho, en contra de la Constitución, y todos sus actos son nulos de pleno derecho. Colega, para finalizar, la Asamblea Legislativa debería convocar para conformar esta comisión el vicepresidente David Chocuán, que como presidente nato de la Asamblea, pero al momento no se quiere pronunciar. No se va a pronunciar porque es cómplice de esta mentira al pueblo, y yo quisiera aclarar también que se ha jugado con el bolsillo del pueblo, porque esta sutreta y su artimaña han hecho que la gente de a pie, la gente más pobre, vaya a comprar los productos a precios sumamente elevados. Eso que lo ponga en su conciencia, cómo es jugar con el bolsillo y con el hambre del pueblo. Y el señor David Choquehuanca, en ese entendido, ya no gozando del apoyo del conglomerado social ni del movimiento campesino, está jugando a la treta del golpismo, del autogolpismo. Nosotros indicamos que ante todo eso se tiene que sesionar en la Asamblea Legislativa. Tenemos que recuperar la presidencia de la Asamblea Legislativa Nacional. Un saludo al señor Andrónico Rodríguez. Sus funciones y sus facultades se tienen que recuperar porque tenemos la democracia por parte de magistrados que están a la orden de David Choquehuanca y Lucho Arce.